Muy buenas a todos, y bueno, aquí continuamos otro día más con Roxas. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte de que apareciera Axel para ayudarnos cuando Sykes nos ha pillado ahí más o menos. Pero bueno, de todas formas hay que intentar que Sion consiga por fin recuperar su llave espada. En serio, no podremos aguantar mucho más sin que Sykes se dé cuenta de esta pequeña trampa. Pero bueno, como ya he dicho, gracias a Axel tenemos una última oportunidad. Así que antes de ir a la siguiente misión vamos a hablar con nuestros compañeros. Vale, ahora ya sí vamos a ir a hablar con Sykes. En serio, tenemos que encontrar la forma de que Sion recupere su llave espada. Esta es la última vez que trabajáis como equipo. Es nuestra última oportunidad, pero bueno, tenemos que ir a eliminar a un sin corazón perro fiero. En serio, ¿qué harían Roxas y Sion sin Axel? Venga, Sion, no pienses en eso. Vamos a ayudarte. Venga, Sion, cógela. Venga, hazle caso a Roxas. Bueno, si no hay más remedio, habrá que utilizar ese palo, pero bueno, por Sion lo que sea. Bueno, esto... Sí, vamos con un palo. Vale, esta misión se complica, pero aún así... Estoy encantado de haberle prestado la llave espada de Roxas, sin duda. Creo que Roxas ya sabe que por Sion lo que sea, así que vamos a ello. Creo que lo mejor será que evitemos a los sin corazón, sin duda, porque con este palo Roxas no puede hacer nada. Ni siquiera quiero intentarlo. Pero bueno, hay que admitir que Roxas ha tenido un detallazo increíble con Sion. Qué grande eres, en serio. Oh, vale, ahí tenemos un pequeño problema. Thank you.
Vale, que no te vean. De acuerdo, a ver cómo lo hacemos, pero bueno, antes de eso... A ver, cogemos el símbolo. Ahora, rápido, rápido. Vale, ya está. Ha sido más fácil de lo que pensaba. En serio, con el palo, la verdad es que... No podemos hacer demasiado, Sion, depende de ti esta misión, sin duda. Va, no pasa nada. Eso, no te preocupes por Roxas. Vale, tenemos problemas. Vale, a por ella, chicos. A ver, vamos a por... A por este... En serio, es gigante. Vence al perro fiero. Muy bien, pero... Sí, tendré que utilizar magias, porque si no, esto creo que no podremos de con él. Vale, es bastante débil al piro. Otro más, venga. Voy a utilizar un éter. Y el último piro. Ya está, perfecto. Thanks, Roxas. You can have this back. Do you remember anything? I don't know. But let me try again. You did it! Roxas, it worked! I can't wait to tell Axel this. Let's go! Yeah! Axel! Whoa! Where'd you come from? How was your mission? You know, I sure wish the Heartless would hold still once in a while. I fell right on my butt chasing him around. I thought you said you were tough. Yeah, whatever. That's got nothing to do with it. So, how did your caper go? Ta-da! Roxas, Axel, thank you. I didn't do anything. You made it possible for the two of us to go on a mission together. If it weren't for you, Shion might never have remembered how to use the Keyblade. So thanks, Axel. How about a sea salt ice cream then? Huh? Buy me one and we'll call it even. You got it. I'll be right back. I hope we can always be just like this forever. Me too. What's that all about? I just want these days to last forever. Hanging out, the ice cream, the sunsets. Well, nothing lasts forever, you know. Least of all for a bunch of nobodies like us. But it's okay if things change and we can't meet up here. Huh? As long as we keep each other in our thoughts, none of us will ever have to be apart. Got it memorized?
Wow, that was so not you. Hey! La verdad es que no puedo decir nada más que esto ha sido muy grande, en serio. Primero hemos conseguido que Sion recupere su llave espada y después... En serio, esto ha sido muy grande. Vale, tenemos... ¿Guardar y recuperar barajas? Bueno, yo voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado, y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.